estamos vendiendo una casa en Kisimita, el carro está un poco sucio, entonces entramos aquí un lavadero para otro lavadero automático de carros, nos cuesta $7 la lavada, es automático, no entra, se puede pagar con tarjeta de crédito, débito, como quiera, hay una fila y entra la máquina, empieza a lavar. Hay lavado de 7, de 8, de 9, de 10 y de $12. El más barato que el de $7 porque no, el más barato es de 6, de $7 me lavo la chavata, me lavo el vaso y después de que se lava le echa el champú con la espina. Estamos nosotros, tenemos que requisir y tenemos que estar en la chapa, en la casa de los platos, en la casa de la cochiana, en la casa de los papis, en la casa de la cochiana. Yo soy ingeniero electricista, llevo más de 30 años en ventas, llevo 10 o 11 años de ventas de redactor en la Florida. Soy especialista en el mercado hispano, le hemos metido a Argentina, a Colombia, a Venezuela, a Centroamericanos, a Cubanos, a Mexicanos, a puertorriqueños, a República Dominicana, ahora sí, españoles, Corea del Norte, Colombia, le hemos venido a todas las personas hispanas que viven por cualquier parte del mundo. Aquí en la salida ya el carro sale y no, hay una aspiradora, todo el mundo lo aspira, aspira el carro por dentro. Entra la aspiradora así. Aspiradoras, ahí saco unas aspiradoras y aspiro el carro en la parte de adentro, por $7. Bueno, aquí estamos viendo el centro de Downtown, del Downtown de Fort Myers. Aquí vemos unas esculturas de un escultor colombiano, unas esculturas que se ven a la mano derecha, escultor colombiano. Este es el Downtown de Fort Myers. Estas palmeras las plantó hace casi 100 años Alma Edison. Alma Edison venía a pasear aquí cuando el frío del norte lo echaba, se venía para acá, y aquí él sembró casi todas estas palmeras. Hay un montón de vías formadas de palmeras, hay palmeras que tienen casi 100 años. Este a mano izquierda es la cosa de arte de Fort Myers, esto es una escultura de un escultor colombiano. Aquí vemos otra escultura de un escultor colombiano. Aquí vemos el centro de arte de Fort Myers, este es el Palacio del Arte, que hacen exposiciones, confesiones, pinturas, fotografía, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte hacen ahí. Aquí estamos en el Downtown de Fort Myers. Este Downtown fue reformado hace 5 o 6 años, lo reformaron, hicieron obras. Aquí vemos otra escultura del escultor colombiano, un caballo, el fondo vemos otra escultura. Este como un centro de arte, de bibliotecas. Aquí vemos una iglesia. Estamos saliendo ya del Downtown de Fort Myers. Este Downtown los viernes es como la zona rosa, donde la gente viene a parrandear, a oír música, a tomar cervecita. La fiesta es ir a un bar, tomarse una cerveza y oír una música, otra cerveza, en otro bar y otro tipo de música. ¿Sabes? Se recorre unos 10 bares o 10 tipos de música. Esta casa que vemos aquí la vamos a ver, esta casa aquí rojita, esta casa estaba al otro lado, ellos la corrieron, ellos para poder echar la vía tenían que correr esta casa, entonces esta casa estaba a mano derecha y la corrieron para el lado izquierdo. Esta casa rojita que vemos en este momento fue corrida en un día la montaron en unos balines y la corrieron, esta casa fue corrida. Es una casa que tiene más de 100 años, entonces la tenían que conservar
Por eso ellos corrieron esa casa en un día, cerraron la vía. Aquí estamos viendo unas casas que son casas nuevas para que usted las construya. Estas casas son nuevas. Para que usted las estrene en su propia casa. Usted puede agregarle el tipo de piso, el tipo de cerámica, el tipo de madera. Son casas que se pueden entregar en 5 o 6 meses. Son casas que van más o menos por 100 dólares el pie cuadrado. O sea, una casa de 1.500 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, vale $150,000. Una casa de 1.700 pies cuadrados vale $170,000. Son casas muy bonitas. Son casas, aquí vemos la pieza principal. Esta es la decoración que tiene la casa modelo. Esta es la casa modelo. Usted puede ver la decoración principal de la casa modelo. Esta es la pieza principal con el baño principal. Muy bonita la casa. Estas casas, nosotros le podemos conseguir la financiación para estas casas. Aquí tenemos la sala comedor alcoba. Son casas de 1500, 1700, 2000. Hay como 14 casas modelos, 2000 pies cuadrados. Esta es la sala comedor cocina. Nosotros le podemos ayudar. La casa más pequeñita es de 1348 pies cuadrados y la casa más grande es como de 2500 pies cuadrados. Esta es la casa modelo. Esta casa no tiene nada adicional. Usted le puede poner adicional lo que usted quiera. Usted hace su propia casa a su propio gusto. La casa más grande es 2117 pies cuadrados. Usted la podemos hacer en un lote que usted tenga o nosotros le damos el lote. Son casas que entregan en 5 o 7 meses. Más o menos le puede cuadrar para el tiempo que usted está dejando de arrendar. En este momento es más barato comprar que rentar. Un morgue de $100,000 queda pagando usted como $600 al mes durante 30 años. Y un morgue de $200,000 queda pagando $1,000 al mes durante 30 años. Aquí vemos la pieza principal con el baño principal. Es un baño que tiene todos los independientes, tiene el doble lavamanos, tiene el sanitario completamente cerrado. Se puede poner sauna y turco, le puede poner bañera principal, tiene closet de ropas también cerrado e independiente, tiene el piso de baldosa, viene con toda la última tecnología en breaker, en el sistema de luz, en los sistemas de agua son totalmente independientes con un breaker para el agua y para la luz. Es el sistema moderno que está utilizando ahora, donde usted puede cerrar cualquier circuito del uso de agua. Son casas nuevecitas para estrenar. Llame a Sergio Jaramillo con mucho. Todas estas casas vienen en un cuarto de acre, usted puede hacer una piscina. Todas las casas traen un lanai, todas las casas traen garaje doble. Traen un lanai donde usted puede colocar una hamaca, puede sentarse a tomar cafecito, puede hacer un asadito, un asado. Puede hacer los asados. Muy buenos. Estas son casas muy espectaculares, muy bonitas. Que nosotros las podemos vender a hacer. Ahora tenemos en este momento casas nuevas también para vender y tenemos casas para que usted las mande a hacer. Tenemos casas también con tres garajes, le podemos hacer casas con tres garajes de 2.265 pies cuadrados que valen $230,000. Piso de baldosa, podemos poner piso de baldosa, piso de cerámica, podemos poner mármol. Usted puede escoger todos los acabados de su casa, a gusto suyo, lo mismo de su casa. Pues esta es una forma de comprar una casa nueva, de un modelo nuevo, 2016, esta es la segunda pieza o la pieza de los niños, cómo está decorada la casa modelo. Con su ventana para la parte de atrás, donde usted puede hacer una piscina. Usted tiene un cuarto de acre donde puede hacer su propia piscina. Todas las casas pueden ser piscina. Estas casas también se pueden, como quieren lote independiente, se puede cerrar. Estas casas no pagan administración, solamente pagan los tases nomás. Ahí vemos la segunda pieza y el segundo baño.
No, estas casas no están en unidades cerradas, están en unidades completamente independientes. Estas casas tienen el techo muy alto, son casas de techo alto, no techo bajito. Se le da mayor tranquilidad para el aire acondicionado, y da mejor espacio, mantiene más ventilada, mantiene más. Las cocinas son de madera fina. Los acabados son acabados de alta calidad. Se entrega con lámparas, se entrega con switches, se entrega con solamente los muebles, no los muebles de decoración, pero si usted quiere cualquier mueble de esos también se lo podemos dar. Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, casa nueva para el 2016, casas modelo 2016 y muy baratas. Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conocer los cuatro grabando. Estamos grabando. Ahí ponemos los temas de conversación en redes sociales ahora. Ahí está. Es más barato comprar que rentar. En este momento es mucho más barato comprar que rentar en Estados Unidos. Por eso nosotros le proponemos que compre una casa, porque es mucho más barato comprarla que rentarla. Aquí ve que una casa de 100 mil dólares usted paga al 4,50% mensual, anual, usted paga 507 dólares mensual. Una casa de 200 mil dólares al mismo interés usted paga 1013 mensual. Ese valor mensual es durante 30 años, ese nunca lo cambia. A eso hay que agregarle los tasas y los seguros, que varían de acuerdo a la casa, de acuerdo al sitio, de acuerdo a un montón de cosas. Más o menos en promedio los tasas y los seguros pueden valerle 200, 230 al mes. O sea, súmele 230 al mes y esa es la cuota que le va a quedar a usted por un préstamo de una casa. Durante toda la vida, durante 30 años, usted va a pagar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que durante 30 años un litro de leche le va a costar 1.000, 2.000 dólares. Eso va a costar. Un litro de leche y el arrendamiento va a costar 5.000, 10.000 dólares, mientras usted está pagando solamente 1.000 pesos por su casa. Fuera de eso, su casa se está valorizando, su casa le puede dar un 25 o un 30% anual, o sea que usted en su casa por la valorización se puede ganar 25 o 30 mil dólares mensuales. O sea que la casa, usted paga un mortgage y la casa le da dos mortgages más en valorización. Por eso es mejor comprar que rentar. Mire una casa al 5%, usted, una casa de 200 mil, usted paga 1.074 dólares fijos durante 30 años o paga 537 dólares fijos durante 30 años. Son cuotas muy bajitas. Usted pagar de 100 mil a 200 mil, usted le sube apenas 400 pesos la cuota mensual. O sea que le sube, no sé, 10, 12 pesos diarios. Usted paga una casa de 100 mil a una casa de 200 mil, usted paga 10 pesos diarios por comprar una casa de 100 mil a 200 mil. Por eso este es el mejor momento para comprar en Estados Unidos una casa por mortgage. Hagan el esfuerzo, llame que nosotros le ayudamos, nosotros le conseguimos un préstamo. Obama está ayudando a la gente hispana a comprar casa. Aproveche, ahora o nunca. Si usted no compra ahora, nunca va a comprar casa. Porque los precios todavía están bajitos, los intereses todavía están bajitos y el gobierno quiere ayudar a que la gente compre su primera casa. Si usted es el primer comprador, nosotros también le ayudamos a gastos de cierre, le podemos dar el 30-40% de los gastos de cierre. Estos son para casas nuevas, y solamente casas nuevas que es del 2016. Llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, 239-440-4104. Son casas último modelo, última adquisición, casas del 2016, casas del futuro, con toda la última tecnología asociada, con pisos de cerámica espectacularmente bonitos, con lo último en electrodomésticos, con nevera de dos puertas totalmente electrónica, muy bonita, lo mejor para su familia, una casa nuevecita, una casa para estrenar, una casa último modelo, con toda la tecnología asociada a las casas nuevas. Esto es un baño, el baño principal de la pieza principal espectacularmente. Todas estas casas usted puede hacer una piscina en la parte de atrás, todas estas casas usted la puede cerrar. Estas casas no pagan asociación,
No pagan sino los tases al año, no más, que los tases por son por ahí 120 o 130 mensual, muy baratos. Si tiene lavado de secadora, tiene electrodoméstico, tiene lámparas, tiene ventiladores, viene completa con todo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Casas buenas, bonitas y baratas para los hispanos. Y vemos la lavadora de secadora. Muchas gracias.